Sí, 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 sí. Hola, oh, por fin, perdón. Llegué un poquito tarde, pero bueno. Estoy en casa de Andrea. Andrea está ahí como organizando. Ahí está. Tómate. ¿Cómo están? Bienvenidas. Me van diciendo si me ven, si me escuchan, si me oyen. Ahorita saco la aspiradora y con eso. Ven, casi, saluda. Hola, Milady, Nati. Casi, saluda. Jenny, Jennycita, ¿cómo van? Miren, saluden. Esto es casi. Gordis. Y ahí está Horus. Horus. Son muy bellos. Ay, sí, salen corriendo. Ay, sí, ¿cuál? ¿Me están viendo? No quiero que me vean. Salana, hola Viviana, Vero, Nati. Ay, yo soy muy hermosa. Bueno, ya, chao. Adela, ¿cómo están? Voy a traer flacos Elimar. complementarios. Bueno, yo les tenía un tema hoy. Me tenía pelos. Yo les tenía un tema hoy que era hacer stamping sobre semipermanente. Pero resulta que hoy tenemos visita con Andrea. Entonces, pues nos reunimos acá y le dije que hiciéramos algo juntas. Entonces, se me ocurrió que cambiar el tema. Yo sé que les debo esa clase de stamping sobre semipermanente y lo voy a hacer la próxima, yo creo que el próximo miércoles, pero entonces hoy voy a hacer una clase aprovechando que está Andrea conmigo sobre complementarios, figuras complementarias, que son estas figuras que se hacen por capas. Entonces, nuestras placas tienen algunas, no mucho. O sea, las primeras placas tienen placas, figuras complementarias, pero no todas. Entonces, Andrea tiene de sus placas, figuras complementarias. La luz aquí está. No sé si puedo prender esta. Hola, señora. Para prender esta luz. Ahí al ladito. Para complementar el super sol que después del aguacero que estaba haciendo. Cayó granizo y todo, Sí. impresionante. Bueno, hola, bueno, ahí están todos saludando. Hola. ¿Les suena ese tema? ¿Les gusta? Si ¿Sí saben de qué estamos hablando? Vamos a hacer figuras complementarias. Si ¿Sí saben qué es lo que es? Si no, pues genial, porque es lo que vamos a aprender hoy. Listo, ya están llegando. Ahora sí. Se ve un solazo, está haciendo mucho sol, mucho, mucho sol. Sí, Se yo ya me refleja estoy quitando. hartísimo. Sí, además no nos va a dejar así como que no nos vemos. En un momento, pues ya giramos la cámara y ya nos vamos aquí. Está oscuro por allá. No, pues es que cayó un aguacero impresionante. Por acá con tapabocas. Ay, ¿cuántos de ustedes están usando el tapabocas? Ayer me contó mi hermano que al lado de la casa iba caminando. Y vi a una señora con el tapabocas y se emocionó mucho. Fue como, señora, ¿le puedo dar un abrazo? ¿Andre, algún gallo por vecino? No, tengo muchos gatos. Anoche, cuando apagué la luz, tenía un gato ahí mirándome en el tejado de al lado, así, ahí todo feliz mirando y apagué la luz y se fue. Oh. Sí, el sol se refleja un montón y es como estamos en contraluz. Sí. Listo, entonces, cuéntenme qué saben de las figuras complementarias, si les gusta. Vamos a hacer ese tema hoy. Ah, tú tienes también esta, me encanta. Sí. Hola, Clau. Bueno, ahí todavía están llegando. Mientras van llegando, Mientras perfecto. van llegando, sí, yo les decía que te preguntan dónde conseguiste el tapabocas y no les dices en hlacosedora.com.co. sí, acá también todos con tapabocas, lo que pasa es que pues Para el para el live. live, yo Sí, no sé si todos sea aquí. chévere las Yo dos sí tengo este.
¿El pelito? No. Así es natural. Ah. Señora, estamos hablando. No, estamos haciendo un live. Entonces, pues hacer la clase así, ¿no? Entonces vamos a hacer clase. Yo les había prometido la clase de stamping sobre semipermanente, pero la voy a aplazar porque hoy tenemos que hacer una visita muy importante. Nos llegó así de repente, entonces fue como, no, Andrea, yo me voy para allá y hacemos clase Las juntas dos, sí. y luego nos vamos a hacer la visita importante. Entonces, bueno, por fin, muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Qué son figuras complementarias? Las figuras complementarias son que en la placa son por partes o por capas. Recuerden que, por ejemplo, cuando uno hace color, cuando colorea o cuando hace reversa, lo que hace es que le pone color a la figura. Las figuras complementarias significan que en la placa ya están los fondos y los detalles para recoger en stamping. No tienes que pintar absolutamente nada. Que es muy importante, y me corregirás acá, es que sí o sí es necesario usar esmaltes semipermanentes, esmaltes de stamping. Sí, sí Sí o o sí. sí es muy importante usar esmaltes de stamping. Claro que eso también depende del efecto que le queramos dar, pero si queremos que se note bien los fondos versus los diferentes detalles, porque vamos a ver que va a haber figuras complementarias de varios pasos, hola, de varios pasos, entonces el que sea esmalte para stamping te va a asegurar que todos los detalles se vayan a ver. Sí, tal vez entonces podría ser que si vas a estampar sobre colores muy claros, el color de base o el fondo puede ser un color tradicional, un esmalte tradicional, pero los detalles de encima sí o sí tienen que ser de stamping. Sí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Les voy a mostrar las placas, aprovechando, bueno, y recuerden, ahí el agua ya estuvo. Para el té, es para el té. Aprovechen y recuerden que seguimos en Glitter Days. Quiero contarles que hemos tenido muchas preguntas acerca de, pues como que no entienden cómo funciona el descuento. Les vuelvo a explicar rápidamente. Es súper sencillo. Significa que Glitter Day significa que todo en nuestra página está en descuento y el descuento es del 25%. Todos los productos que encuentran en la página usando el código Glitter Days tienen el descuento del 25%. Entonces, ¿cómo hacen el proceso? Ustedes entran a la página, hacen su compra de lo que quieren, puede ser solo un esmalte, puede ser un raspador, puede ser solo el peel-off, y se van a generar la compra, agregan el código y les sale con el 25% de descuento. Pero, pues, la ventaja de ese porcentaje de descuento es que ustedes aprovechen a hacer una buena compra, donde o pueden comprar el kit de Glitter Days, que está hecho o para alguien que quiere iniciar con stamping o para alguien que quiere completar Su su colección. colección. Entonces, el kit Glitter Days está buenísimo porque pues ya supera el monto mínimo de compra para que el envío sea gratis y les llega de regalo este estampador. ¿Listo? Pero nosotros para el porcentaje de descuento no hay mínimo de compra. Sí, hay como mucha confusión en ese punto. Estoy con Andrea, aquí está. Es que no Hola. te ves, se ve más la pared que nosotras, e incluso que nosotras. Distanciamiento social, pero no, no se va a poder. Entonces, hay mucha confusión en ese punto, como que la gente cree que. Yo quiero solo una placa y un estampador. Igual me da el 25% de descuento. Así es. Entonces ustedes pueden armar, digamos que ya tengan las placas todas, entonces les hace falta esmaltes, pueden comprar solo esmaltes o pueden comprar solo una placa, solo que montos por debajo de los 65 mil pesos pagan el envío. Eso es como lo único. Y lo otro es que por encima de 65 les llega de regalo este kit, este raspador que está súper lindo, es una edición limitada, solo sale por Glitter Days y ya no se vuelve a vender. Por este Glitter Days, ¿no? Porque hace como un mesecito y medio tuvimos también otro Glitter No, Day. fue en julio, o en junio, Sí, fue en sí. junio y tuvimos otro raspador que estuvo súper lindo. No sé si lo tengas por ahí a la mano, no creo. Yo así como, no creo, No. que era como de playita, súper lindo. No. Yo solo tengo Entonces, este. ¿no tienes el otro, el Glitter Days? No. Bueno, hay otro. Así. Aún no, no. Es que no me ha llegado todavía mi pedido de Glitter Day.
No, pero es, sí, falta que tengas este y el de playita. Bueno. Listo, entonces, ¿alguna duda de este descuento? No. Ah, bueno, lo otro es, yo quiero un pincel de Nail Station. Entonces, hago mi pedido por la página web, pero puedo escribir al WhatsApp para que Lady me incluya ese pincel. Ese no va Sí. con el descuento, lo sé. Este no va, o sea, no los tenemos activos en la página porque la página, o sea, todo lo que hay en la página sí tiene el descuento. Entonces, no está activo en la página, pero si ustedes, por ejemplo, fueron y compraron solamente un esmalte y pagaron un envío y quieren pinceles, el cortacutícula, el pusher, efectos espejo o quieren el difuminador, lo que ustedes quieran, van y le escriben a Lady al WhatsApp y le dicen: Lady, hice una compra, mi código de compras, el número de pedido es este, me gustaría completar con productos de herramientas para las uñas. Entonces ella les vende y les completa el pedido, que Para pues hacer sería solo la un opción para envío. hacer solo un envío. Si digamos compraron un kit Glitter Days, pero también quieren comprar pinceles, lo pueden hacer y el envío pues les sale gratis. Entonces esto. Este únicamente llega por compras superiores a partir del 65 mil pesos. Si la compra supera los 65 mil pesos, les llega de regalo este raspador. ¿Listo? Eso sería como ya todo. Y comencemos. Entonces les voy a mostrar esta placa estudiante que se nos cambie. Okay. ¿Y ahora qué? Hola, por ahí está Wilmara, que Wilmara casi no se conecta a mis live. Vamos a ver, voy a girar acá. O lo pongo al revés. Pero es que, claro, me queda mejor leer porque yo me voy a correr un poquito. Ah, okay. Listo. ¿Cómo van ahí? Ah, miren en más detalles. Es muy lindo. Bueno, entonces yo les voy a mostrar las placas que hay de H. La Cosedra que son complementarias o que tienen elementos complementarios, porque no todo. Ustedes saben que a mí me gusta tener varios elementos como texturas para uña completa, cenefas, figuras. Estos son buffets y acá en estos, los que están como en una línea punteada, son los complementarios. Entonces, esta en Masala hay, en Liga Neilista hay, que es este unicornio. Aquí en esta de Mujeres Únicas está este perrito. En Esquimo Kisses o Besito Esquimal está esta niña que es súper bonita. Mi favorita. Sí, la favorita de muchas, es muy chévere. Tenemos esta ave que está en otoño. Aquí tenemos dos, la mariposa y la flor. Qué linda primavera. Y en Amo el Sol está esta flor tropical. ¿Listo? Entonces, estas son nuestras placas con figuras complementarias, muy sencillo. Aquí están los tres pasos. Esto tiene incluso unas flechitas. Entonces, paso uno, paso dos, paso tres. Esto es sencillo. Ahora les voy a mostrar. Ah, bueno, pero hablando de lo complementario, para que algunas lo miren, porque tú sí tienes en un recuadrito y tienes la flecha que está indicando, pero hay placas donde no indica eso. En el caso, por ejemplo, de Stamping Colombia, no lo dice. Toca adivinar. Pero no, no toca adivinar. Ya te digo por qué, porque Ah, bueno. es lógica en este caso en el Ah, tema ya. de los pasos Voy a complementarios. mostrarlas. Entonces, siempre vamos a encontrar una figura que es mucho más grande en espacio que normalmente viene siendo el fondo, o sea que es nuestro estampado inicial. Y a partir de ahí, muchas veces puede ser a derecha, a izquierda o hacia arriba, hacia abajo, dependiendo del tipo de placa, vas a encontrar entonces los diferentes detalles. Aquí es, va hasta acá arriba. No, va hasta 1, 2, 3 y 4. Ah, Termina acá. Este es 1 y 2, por ejemplo. ah, ya. Este es 1 y 2, este es 1 y 2. Aquí Aquí va sí hay 1, 3. 2 y 3. Igual 1, 2 y 3 y de nuevo. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 acá. Este tiene 3 también. Este tiene 4. Acá hay 2. Entonces sería este primero y encima de los detalles,
este primero y encima los detalles. Entonces, como ven, hay uno, una figura en silueta y hay otros que son ya más de detalle que se ponen encima de esa silueta. Uh-huh. Les voy a mostrar las de Stamping Colombia. Son estas tres, ¿cierto? Sí, creo que hay más, pero es las que encontré ahorita. No, ah. No, esta no. Suena limpio el lente porque está re sucio. Ustedes no me dicen nada. Bueno, ahora sí, esta es la otra, que es súper linda. Entonces miren estas maceticas acá con esta suculenta. Más pasos, ¿sí? Esta tiene más pasos, acá hay tres. Claro, yo entiendo. Esta está súper fácil como de entender. Uh-huh. Acá está un poquito más... complejo. Abstracto. Pero no, miren. Vamos a sacar cosas de aquí. ¿Les parece difícil? No. Vean, ya vamos a hacerlo y se van a dar cuenta que es súper sencillo. Es más fácil de lo que uno se imagina. Sí, además, es más fácil que hacer reversa, por ejemplo. Entonces, estas tres... ¿Qué otras tenemos de otras marcas? Que André, pues aquí estoy en la casa de la reina de las placas. Creo que nadie más tiene tantas placas en Bogotá como Andrea. Entonces, tenemos esta, que ni siquiera la ha estrenado. ¿Cómo dices? Es que no encuentro la que está. Sí, estas dicen descontinuadas en el catálogo. ¿André? Sí, hay unas que sí están descontinuadas. ¿Ni por encargo? Ah, de pronto, pero no sé si este año puedo. Oh, ruéguenle, háganle. Hola, André. La, y la de animalitos. Estas tres son de Stampin' Colombia. A ver, de aquí hay una de animalitos. ¿Una de animalitos? Ah, sí, pero no sé por qué no la tengo acá. Que André no la tiene aquí. La tienen ustedes, pero nosotras no. Miren esto. ¿Cómo es que se llama esta marca? Eso es Uber Chic. Uber Chic. Entonces aquí tenemos este. Esta es... Stamping Colombia. De estas placas es Stamping Colombia. Listo. Esta es Uber Chic. Esto tenemos acá complementarios y ya. Solo hay esta parte. Acá hay otra complementaria que esta es de Moyo. Pero también solo la idea de esto, por ejemplo, es pones esta de fondo y puedes poner esta de detalle. Uh-huh. Esta de fondo y esta de detalle. Esta de fondo y este de detalle. Miren, acá hay otras. Que es para armar tu propia calaverita. Entonces tienes esta base y puedes ponerle los detalles de aquí, uno tras otro. Tengo la muestra. Creo que es esta. Ah, miren, esta es la de animalitos. Entonces vamos igual acá, acá. Esta, no, es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sea, siempre la que es en silueta va primero. Uh-huh. Aquí no, aquí es este, ¿cierto? Sí. Este con este. 1, 2 y 3. Ah, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1 y 2. Sí. 1 y 2. 1 y 2. Esto fue una muestra, entonces de pronto hay correcciones en la de ustedes. Es como, no la muestres mucho. Ya. Es que eso no está ahí, la mía no tiene eso, después me dicen. Sí, 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 no. A mí me pasa eso mucho y es como, no. Bueno, entonces, como saben, ya es eso. Vamos a probarlo. Entonces. Vamos a probarlas. Vamos a probarlas todas. ¿Listo? Aquí Andrea tiene esmaltes de Stamping, que es lo, como lo más importante. Uh-huh. Uñitas. No, tú bueno, yo o te, acá. Yo soy tu asistente. Tú lo haces. Bueno, yo lo hago. Entonces, espérame, lo hago en mis uñas. Lo hagámoslo en mis uñas. Me voy a quitar la calavera. ¿Quieres un estampador corto o largo?
¿Qué prefieres? ¿Este es mi estampado? Sí. ¿Ese? Sí. ¿Con ese? Ah, sí. Listo. Oh, trajiste uno nuevo. Sí, que diga Angie me dijo como, ¿necesitas algo? Yo, bueno, sí, un estampador nuevo, que se vea. Bueno, porque es que sí, estos largos, yo creo que pueden llegar a dificultar un poquito el estampado en capas para que nos quede lo más exacto. Pero como la mayoría lo tiene así, me gustaría como... Hagámoslo. ¿Cómo hacerlo? Como pues lo cortas. ¿Ya no los cortas? No, eso lo cortó el esposo de la Carola. Y no, lo que pasa es que donde lo corto, entonces me preguntan, ¿y por qué el mío no viene corto? Córtamelo primero, ya. ¿Cómo corto? Sí, no. Entonces no... Olvidar, yo no he dicho nada. Prefiero así tal cual, tener la misma experiencia que van a tener las que compren el producto... Listo. Están preguntando que las de Moju, y pues sí, a veces Andrea trae, ella está pendiente como de cuando hay promociones y esas cosas, y entonces ella le pregunta por sus historias quién quiere, y entonces ahí ustedes le dicen yo quiero, y bueno, ahí hacen negocio. Listo, lo vamos a hacer aquí en las mías. Voy a comenzar con estas, que con las tuyas, sí. Que es como... básico, como les decía, acá hay algunas flechitas, sin embargo, por ejemplo, la flechita aquí dice este es uno, luego va la flechita este dos, este tres, pero si están haciendo sticker es al revés, primero hacen el contorno, luego ponen el detalle y luego ponen la silueta completa, eso sí están haciendo sticker, ¿listo? Uh-huh. Pero si lo están haciendo directamente en las uñas, entonces va uno, dos y tres. Listo, entonces comencemos. Vamos con este de acá. Entonces voy uno. Creo que elegí mal el color, pero bueno. Uno. Ya tengo este. Y tengo que limpiar, obviamente, que es lo que está aquí alrededor. Sí. ¿Qué es esto? Limpiando pigmentos. Cerremos esto. ¿Quieres? De pronto el amarillo. Y el morado lo tengo arriba. Prometo bajarlo ahorita. Dos. Vamos a ver. Este lo pongo justo encima. Por eso es que ustedes no están viendo lo que yo estoy haciendo porque necesito ver exactamente qué voy a hacer. Entonces ahí lo puse dentro. Dentro de la silueta, ¿listo? Uh-huh. Y ahora, para finalizar, pues, ¿qué debo hacer? Poner el contorno. Hagamos el contorno en este tono. No, tan chévere que le vayan cerrando uno las cosas. Y ay, que sí. Siempre debería hacer los lives, ¿cierto? La próxima prometo ser tu asistente. Pero es que tú haces los lives muy tarde. Es que a esa hora... mis chicos están también conectados en sus clases, entonces yo tengo tiempito para hacer mis cosas. Pero a mí me queda muy lejos. ¡Listo! ¿Qué tal? ¿No se ve? ¿Qué no se ve? No, porque eso es de Stamping Colombia, estamos en la clase de H. Porque allá Andrea muestra el esmalte que quedó faltando ayer. Pero ya entendí la respuesta de Jazz, gracias Jazz, tienes razón. Mira, así funciona. Es súper sencillo y ya está coloreado, ya está completo. Para de sufrir con la reversa. Ajá, es súper lindo. Yo la complementaría con unas florecitas. ¿Cuáles flores? Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerle florecitas. Listo, entonces ya hicimos con las placas de H. La Cosedora, que las conocen. Vamos a ver con estas placas. Entonces vamos a ver. ¿Cuál quieres? Una complicada, vámonos con esta, que es como la más larga. Listo. Entonces podemos hacer lo siguiente. Dime. Nos vamos desde el color más claro hasta el más oscuro, o nos vamos al contrario, desde el más oscuro hasta el más claro, que es las dos opciones que yo puedo tener para hacer, por ejemplo. Claro, estaría chévere, por ejemplo, los mismos, el mismo color, pero en diferentes tonalidades. Uh-huh. Estaría genial, pero no tenemos tantas... Ahí nos toca comenzar a jugar. Entonces probemos. Podemos usar, por ejemplo, ¿es una rosa?
Sí, aquí lo que tenemos que identificar es que necesitamos sí o sí al menos cuatro colores o al menos tres colores mínimo De stamping. de stamping. No sé, por ejemplo, quiero trabajar este que es como medio rojito. Sí, Nati, cuando ese sticker se hace al revés, claro, porque lo estás haciendo en el mantel, el sticker lo estás teniendo al revés. Entonces pones primero el contorno, luego pones los detalles y luego pones. Ahora lo hacemos, ¿listo? Pero por el momento así va directo a la uña. Dijimos rojos, ¿no? Entonces vamos, ¿sería este de base? ¿O Sí, vamos de oscuros a claros o de claros a estoy oscuros? mirando eso precisamente, pero no sé ¿Tú con no tienes cuál. la colección arcoíris? Ah, mírala. Acá hay otro rojo. Yo la tuya, Acá hay sí, otro pero no sé por rojo. qué no la veo. Tengo corrida la cámara. Ya. Listo. Y yo creo que Ay, puedo. Clau, qué emoción. Muchas gracias. Listo, entonces vamos. Este sería el más claro y tocaría como un casi rosa. Sí, o por ejemplo, este que es metalizado, lo podemos combinar, pero se sale No, ese es muchísimo. violeta. Nos tocaría, yo creería que vamos hacia las luces. Sí. Pero sí necesitamos un tono más oscuro porque estos dos, No aunque son no son parecidos. parecidos, pero pues uno sobre el otro no se van a notar. Igual este, ven qué tan parecido es. Es que sí están muy cercanos. Este está muy cercano. Lo otro es, porque tenemos varios azules, mira. También Tenemos azul acá, estos dos. estos dos y este otro, aunque este no cuadra casi. Sería este no. Y vamos con uno de estos. Sí. Ay, o con el tuyo que es más clarito. No, Ese. démoslo con el tuyo. ¿Sí? Sí. Ah, pero ese es Glow in the Dark, ya. Pero igual este, pues está ok, pero es que este me parece que es más clarito que el. Ay. Este es más clarito, entonces así iríamos hacia las luces. Listo. ¿Sí? Entonces vámonos de una. Yo esperando que salga la colección de Navidad porque mi novio va a regalarme la de cumple. ¡Súper! Entonces ya casi. Ya casi, yo creo que por ahí, en menos de Sí. 8, en 8 días, un poquito más. Qué susto. Llegó ¡Ay, sí! ¡Ya Navidad. llegó Navidad! Yo este año he sentido que la Navidad ha estado más cerca que nunca. Todo ha estado más cerca que nunca. Es como este año se ha pasado muy rápido. O para mí, me ha pasado. Listo. ¿Listo? Ahora hay que cuidar que las próximas figuras queden En la misma en la dirección. misma dirección, porque a veces ahí es donde comenzamos a sufrir con los complementarios, porque movemos el estampado, lo giramos un poquito y entonces cuando vamos a cazar la siguiente imagen, ahí es cuando ya no nos comienza a cazar la figura y comienza a verse rara. Sí, entonces, siguiente. Bueno, me toca limpiar. ¿Dónde? ¿Qué hice el algodón? ¿Te lo llevaste? Sí, aquí está. Listo. Listo. Entonces limpiamos muy bien allí. Vamos con este. Fíjense que yo lo puse como en diagonal, así que así mismo tiene que ir. Acá está mi figura. Y bueno, perdón si no les muestro, pero. Sí, no, no nos coincide. Ahí va. Miren qué cool. Listo. Tenemos, El primero fue este de base, de Yelik. ¿Cómo se llama este? creo que es orquídea, no sé. No sé cómo se llama, pero es de Yelik. Ahí está. Este fue el segundo que utilizamos. Este es el segundo, que este es el de la colección Arco Arco iris, sí. Iris, que es el Badabi. Vámonos con el de Vía Láctea, que este es, creo que es Earth o Tierra. Bueno, vámonos de nuevo con mucho cuidado que sea sobre. Ah, listo. Uy. Bueno, ahora limpio esto. Ahí vamos. Y por último, los detalles de luz. Pueden hacerlo como decía Andrea, al revés, los detalles de luz primero, o sea, lo más claro primero,
No sé si lo puse bien. Me coincide este, pero este no. Igual es para complementar. Algunas veces en algunos diseños se sobreponen unos con otros. Y eso le hace que se vea como con volumen. Mírenla. Ahí está. Creo que estaba al revés. La puse al revés. Ahí se nota. Qué linda. Y esto tiene hojitas, ¿cierto? Sí. Podemos poner hojitas acá. Sí. ¿Qué hojitas quieres ponerles? A ver. Pero no tengo verde. Tenemos este verde, nos hace falta otro. Sería este y este. Ah, pero este no es de stamping. Este es muy oscuro, ¿cierto? Sí. Sí, sería muy oscuro. Ah, pues este y este, André. Porque también tenemos este turquesa. Ah, bueno, pero es que estos dos no. Sí, no, ya sale. Sería estos dos no, pero tampoco. No. Y, ah, bueno, tengo otro verde. Que no es de stamping, pero nos sirve de base. Sí, ya vamos a hacer todo lo que ustedes quieren. Ustedes siempre me dicen qué hacer y yo les hago. Mira este. No, pero no. Creo que me gusta más esto, André. Bueno. Tocaría este primero y este encima, ¿cierto? ¿Este? ¿Este? ¿Qué tiene? ¿Está chistoso? ¿Espeso? ¿Qué tiene? ¿No? No. Ok. Dale. Yo lo sé. Ella advierte. Hagamos este. Ahí está. Esto cae. Creo que debió haber sido más grande la hoja. Me fui muy pequeña. Muy pequeña. ¿Te vas con estas? Sí, o esta. También. Tranquila. Boté todo, lo tranquila. Siento. Porque no sabes recogerlo. Tienes que asistir a una clase de los martes que ahí yo les enseño cómo recogerlas. Que son buenísimas. Sí, las clases de los martes les gusta mucho. Sobre todo por los spoilers. Aquí repito. Por acá. Me parece que está así. ¿Cierto? Vámonos. Yo creo que la hojita, la parte, deberías hacer oscura. Es verdad. ¿Con este metalizado? ¿O pues con sí. el otro? No, sí, ese es de stamping, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, buenísimo. Miren, voy a usar este metalizado. No es como el tuyo, pero... Aquí está. Pero sí se ve chévere, creo. Sí, miren cómo se ve lindo. Miren. Perdón, un asistente se quedó mirando la hojita. Oh, hojita. Sí. Acá, vamos a ver. Ah, pero se me va a ensuciar, tengo que limpiar. No, no limpio. Fijo, no me va a pegar. Sí, dale. Listo. Ahí va. No, no es nada complicada, ya lo están viendo. Ya lo están viendo. Listo, hicimos hojitas. Ahora quieren animalitos, pero no tenemos animalitos. Ah, bueno. Este. Sí, de estos. Hagamos este conejito. Bueno. Entonces. ¿Blancos? Sí. O clarito, puede ser. ¿Como este? O este. Ah, bueno, dale.
Ah, eso es un stamping. Sí. Ah, yo pensé que no. Y yo por eso dije, no, eso no. Todo es un stamping ahí. Ah, es que es por, no sé, pensé que... Es la nueva presentación de ellos. Ah, miren. Muy chévere. Listo, vamos con este. ¿Me dijiste este rosadito? ¿O yo lo cogí? Sí, lo cogiste. ¿Yo? Sí. Pero dale. Listo. Rosadito. Jean. Lo que pasa es que tengo rosadito en las uñas. Mala decisión. Sí, por eso. No, que, pero no me dejes decidir. Pero es que... Siempre bueno, tienen que usar la misma línea de color. No... No necesariamente, tú puedes hacer combinaciones, pues las que quieras, obviamente pues uh-huh. depende de tu creatividad. Listo, blanco. Vámonos con blanco, ¿me prestas alguno? Ay, perdón. Ya esta no asistente tiene. Está demasiado... estás en esta, con Stamping Colombia. Listo. Los ojitos y esas cosas los podemos hacer de negro. Ok, creo. Esto sería, esto sí sería como un fucsia, ¿o no? Ah, no sé, pues ya miramos. Sí, porque es. Lo que sigue son los ojitos y demás. Entonces, vámonos con el cuerpito. Ahí está. Y yo creo que lo que vamos a hacer acá es como... Sí, está quedando. Ah, no, no. Ya. Ah, ¿sí me están viendo? Yo te veo bien. Listo. Vámonos con negro. ¿Listo? ¿Y con rosa o qué? Porque el pelito... Sí, puede ser negro y... Nos tocaría rosa. Como un fucsia. Espera. Ese, perfecto. Pues si quieres, saquemos, colócale primero esa y después le colocamos la línea del negro. Porque lo que podemos hacer es esto, mira. Sí. Sí. Eso, y la línea del negro. Ah, rápido. No, ya me lo tiré, creo. Sí, ah, oh, no, miren, ahí está. Y toca ponerlo... No puedo ni respirar. Ahí está. ¡Oh, qué lindo! ¿Vieron cómo lo hicimos? Ay. Perdón, yo estaba... Hay que borrar. Miren. Entonces, lo que hicimos fue... Está la figura así. Entonces, pusimos rosado acá y rosado acá. Y en la mitad pusimos negro para que quedara así, de esta manera. Pero lo recogimos en una sola tanda. Uh-huh. Y yo creo que con este. Para el contorno. El contorno, sí. ¿Tan clarito? ¿No? Este es más. Bueno. O el azul. Como este. Para que combine con estos. Ah, bueno, también. De pronto más bien este azul. Para que brille en la oscuridad. Un conejito que brille en la oscuridad. Ay, sí, es muy lindo. Ahora esto. ¿Dónde está? Tengo todo sucio. Así que no puedo respirar. Listo. ¿Qué tal? Se ve lindo. Muy bien. Ahora hagamos una otra calavera o algo así. ¿Una calavera? Pongamos uno que no tengas abierto. Ah, es que esas las tengo pendientes por ah, estrenar. No, estas. Una suculenta. Estas son 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y la pecera. ¿Esta es la última? Ajá.
Wash, miren, este es nivel de complicación, Dios. A ver. Vámonos con las Arena. combinaciones. Bueno, ¿de Pero qué? entonces me gustaría. Es que en esa uña no me va a quedar. No. Yo creo que me va a quitar los zombies. Díganle adiós. Chao, Zombies. zombies. Aquí Está. Entonces me voy a poner esto acá un ratito. Ahí tiene removedor. Hoy me preguntaron sobre el removedor de D1. Les explicaba que no había tenido una buena experiencia, pero la persona, varias personas me escribieron que lo han usado y que bien. Entonces, pues, cada una decide con qué trabajar. A mí lo que me encanta, lo único que me encanta del DD1 es El el dispensador. dispensador, que de hecho yo lo que hago es sacarlo y dejarlo en otros lados y reenvasar el de Atmis, que es el que yo utilizo. Pero me parece que es muy fuerte, si nomás con las uñitas a veces le deja blanco alrededor, como si estuviera uno quemado. Uy, sí, es muy feo, no me Es gusta. fuerte. Yo tengo semipermanente, o sea, el rosa que tengo acá es un semipermanente. Entonces, obviamente, al retirar el esmalte tradicional, pues no retiro, como estoy usando un esmalte, un removedor de esmalte tradicional, no me estoy quitando Todo el todo esmalte. el esmalte, sino solo lo que hice encima. Deberían usar los metalizados de tu otra mano. ¿Cuáles? André, ¿tú has visto cuáles metalizados de cuál otra mano? Yo no he visto. No, yo no sé. Pues yo tengo ahí metalizados, dorado, plata. ¿Qué se le ofrece? Sí, dorado, plateado y oro rosa. Bueno, Ah, también. sí. Dorado, plateado, oro, rosa y demás. ¿Odiaste la mariposa? Alguien odió la mariposa. ¿Por qué? No sé. Me está diciendo que no me quite los zombies, pero me quite la mariposa. Entonces, bueno. Bueno, listo. Vamos a hacer ¿quién más? Si yo, lo único que Andrea. ¿Cuáles metalizados? Yo no sé. Yo tampoco sé de qué están hablando. No, ni idea. No. Entonces, también comienzo de abajo hacia arriba. Sí. Perfecto, entonces esto es tierra, Sí. arenita, suculenta, detalle de suculenta, detalle del detalle de suculenta. Ajá. Ah, bueno, listo. ¡Yay! Entonces ahí sí necesito usar cafés. Sí. Ustedes que aman los cafés, aquí hay uno de. No sé, ¿esto es café? Sí, café metalizado. No sé. Creo que ese sí tiene atrás el nombre. Ay, muestren. Cobre elíptico. Todo, recuerden que no todos los productos que estoy mostrando hoy los vendo en hlacosador.com, entonces, pero pues, porque fijo me van a preguntar, ¿En dónde están ¿en esos? dónde lo compro yo? Pues, no sé. El de Andrea sí sé dónde comprarlo, que es con ella, pero el resto no sé. Listo. Vamos con la tierrita. Listo. Aunque lo hubiéramos podido hacer con uno más clarito y el de encima. Ah, este va encima. Sí. Ah, pero pueden ser, porque en la suculenta se usan mucho las piedritas de color, Ajá. como amarillita o cosas así. Listo. Entonces podríamos hacer esta. Esa va en el topecito, o sea, arribita, supongo. Sí, es como la textura de esa tierra. Ay, creo que tengo sucio el raspador. Un poco, ya lo limpio. Perdón. Esto es maravilloso. Un estampín a cuatro manos. ¿Cierto? Aquí también me está gustando. H, ¿cómo te hiciste esa cicatriz? Llevo como 3 meses viéndote tus videos y no lo habías visto. No habías visto esta y mi otra maravillosa cicatriz que me acompañan para siempre. Luego les cuento. Un martes les cuento. Martes El martes. Este martes les cuento. Para que Listo. sepan qué pasó. Entonces nos vamos con uno oscuro, uno más claro y otro más claro. Listo. ¿Qué colores Yo creo tenemos? que ahí ahora sí ese verde, verde oscuro que estaba por allá. ¿Este? Sí, o está Listo. este verde también. Tenemos estos dos. Pues es que podría ser este, este y este.
No, este no. ¿Este? O llama demasiado claro. ¿Este será que sí se ve sobre este? No tengo ni idea. Nos tocaría probar. Sí, probemos primero. ¿Acá puedo estampar? Sí. Probemos estos. Aquí va. Sí, esto lo voy a guardar. Y vamos con este. Es que estoy muy abajo. Voy a volverlo a hacer. Porque ahí ellas no ven. Cinta. Cinta para limpiar, ¿eh? Ay, sí, perdón. Muchas Perdón. gracias. Sí. Sin ti. Tin y tin. Sí, es como armando rompecabezas. Qué buena analogía. Sí. Y vamos con este. Casi lo pongo encima. Ay, esperen que no vea. Se ve, pero le falta. No, pues sí se ve, pero en la cámara no se ve. Por el metalizado. Sí. Entonces, No, entonces nos toca este de base. Ay, perdón, André. tranquila. Perdón, perdón. Este de base, que está bueno. Creo que es que en cámara se ve negro. Sí. ¿Será que entonces más bien ese de Utilicemos este de base? base, sí. Entonces, Porque también le puedes poner amarillo, o sea, un toque de verde y un toque de amarillo, por esos colores que a veces sueltan las suculentas. Sí, el último puede ser el amarillo. Este, el de base y el este de. Sí. Vámonos así. Listo. No, es que se ve lindo, pero En la cámara no, no se no ve se ve nada. como lo vemos nosotros. Entonces vámonos con este. No, sí me toca limpiar. Uy, no, ¿qué es esto? Ay, qué lindo. Ah, mira, ahí está Anita. Anita, hola. En un ratito nos vemos contigo. Listo. Yay. Vámonos por acá. Ajá. Listo. Sí, lo puse bien, ¿cierto? Y ahora vámonos con André contratada. Contratada, gracias. Estaba en búsqueda de un empleo, pero no sabía cuál. Eso está perfecto. Me gusta este. Miren qué hermoso. Voy a quitar esto de acá que se ve feo, pero súper lindo. Y este sería como un Un azul o blanco. un blanco. Ah, blanco. Hicimos el blanco. Aquí, Blanco. mira, mira, mira. Está en su sitio. Muy juicioso se fue a Nosotros su sitio. buscándolo en el desorden. Bien, muy Muy juicioso en su sitio. bien. Bien. Ahora. Pero aquí no me cuadra. Dale, tranquila. Sí, pero se sale de la tierra. ¿Se sale? Sí. No alcanzo a ver. Colócalo más arriba. Dale tú. Perdón, me va a salir. Ah, sí, ya entiendo que lo que me dices es que se sale de la tierra. ¿Por qué se saldría de la tierra? ¿Será que esto es con este? Ups, olvídelo, quitamos la última capa. ¿Cómo?
Creo que esta de vasija es del cactus, ¿cierto? Sí, y este iba. Ay, qué pasa. Ya. Esta vasija era la del cactus y esta suculenta iba hasta ahí donde la hicimos. No, no la podemos quitar. Sí, pues volvámosla a hacer, no pasa nada. A ver. No, ya no Ya quita. no quita. Vamos a volverla a hacer. Y podemos ver si está. Cambiamos colores o qué. Listo. Pero está entendido. Está entendido el proceso De las de las complementarias. complementarias, que es bien interesante. Listo. Sí, es del cactus. Dicen, André, sí, es desde el cactus. Ay, ¿verdad que esto no se limpia con eso? Vamos a limpiarlo con la cinta, muy juiciosas. Porque no te haces. Porque no haces la de al lado, H. Debe ser esto. Bueno, hagamos. Ya hicimos entonces esta, hagamos esta otra. O hacemos esta. Esta de al lado. Sí, es muy lindo, es muy lindo. Esta tiene matera. Una matera, sí. Eso es cool. Volvamos con el café. Ah, bueno, ¿quieres matera naranja? Sí, matera de barro. Matera de ráquira. La parte de arriba sería la tierra. Tierrita, sí. Entonces así. Vamos. Ah, pero me salió ahí raro. Tiene. Le barrí algo. Vamos de nuevo. Ahora sí. Ayudante se le olvida. Ahí está. Vamos con la tierrita. Que este se me paró. Me parece chévere, además, porque como tiene glitter, parece que en serio te fuera tierrita. Vamos con este. Se toca con mucha delicadeza. Bueno, está. Esto toca encima. Bueno, ahí le dio un efecto Sí. a la materia. Vámonos con esta, que ahora sí podemos. Son dos más, ¿no? Entonces vamos, esta de fondo, esta y blanco puede ser Sí. encima. Ay, perdón. Toca eso. Vámonos acá. Ahí está. Siguiente con el verde. Se le Ay. olvida. No, 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 ahí Y está. acá. Lleva. A mí me pasa cada rato eso. Aquí encima. Y por último, vámonos con el blanco. Para hacer los detalles del cactus. Sí, súper coordinadas, Andrea. Ya estás. Así es más rápido el trabajo. Todo está increíble. Miren qué lindo. Genial. Aquí este es otro. Entonces este sería primero acá y este detalles. Ah, uno, dos, tres. Sí, o puedes solo colocar, por ejemplo, uno, pues ya dependiendo de lo que el Claro. efecto que quieras dar. No tienes que colocar todos los pasos, por lo menos en el caso de las flores.
O por ejemplo, incluso esto, yo puedo recoger el gato y hacer reversa con eso y ya. Sí. Sí, entonces pueden, son placas que les sirven para varias cosas contratadas. Nos hace falta uno. ¿Qué hacemos ahí? Que sea de ese tamaño. No, tengo esta chiquita. Miren, esta es otra. Aquí es complementario también. Sí. Por ejemplo, este es el primer paso, segundo paso. Aquí va al contrario. Entonces, uno, dos y tres. ¿Este dónde va aquí? Este es la... Ay, mentiras, es este y Ah, este. ya. Sorry. Este va con este. Okay. Este va con este y estos dos. Sí. Ya, eso está interesante acá. Tenemos más dedos. Podríamos hacer algo acá para entender. Este es este. Sí. Y esta es esta. Entonces, por ejemplo, ¿con qué recogemos este? Con un color piel nos tocaría ahí. Pero yo tengo un color. Pues apliquemos una base de un color. Sí, o la podemos hacer morenita. Sí, hagámosla morenita. Una También. niña. El problema es que no tengo morenitos, pero eso puede Pero lo funcionar. podemos preparar. A ver, ¿cómo lo preparamos? Porque necesitamos. En esta. O de pronto. Ah, pero ese lo podemos usar. ¿No tienes uno de más glow? Un nude. O de Bardot. Porque mira este. Sí, cinco dedos. Bueno, sí, este podría ser. Nos vamos con bien palidita. Ah, este está bueno. Este. Yo creo que ese, André. Sí. Este está súper líquido. Mira. ¿Es así? Bueno, no sé. Sí, ¿Ves, creo. H? Porque nos hace falta tonos café. Ah. ¿Qué? ¿Qué es que me piden? Ah, miren, acá hay otra. No. Esa es, no, esa es otra, pero no es complementaria, por eso no la he mostrado. Pero esa no la ha sacado. Sí, Entonces, ¿por qué no la puedo mostrar? porque fue nuestra Pues la primera prueba. prueba. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál hacemos? Alguien dijo Frida. Puede ser, pero ¿qué otra hacemos? Esto también parece cool. Entonces déjame entender. Pongo acá el tono piel. Sí. ¿Esto es algo o no? No, es un corazón. Ok. ¿Y este? Aquí está el vestido y el El cabello. cabello. Pero entonces yo puedo poner luego los labios. O sea, quitarla todo y poner los labios. Ay, hagamos esa. Porque el estampador metálico no me coge los dibujos, pero el de plástico sí. Seguramente tienes que prepararlo. Mándame una foto del estampador, cuál es el que tienes y dime dónde lo compraste, si lo compraste con nosotros o con quién. Y si es con nosotros, pues yo te digo cómo prepararlo. Y si no, también. Tú eres Si buena no, gente. sí, pero lo primero que hago es mandarlos dónde lo comprar. Ah, bueno, sí. Porque yo no sé si. Necesite alguna preparación. Igual es Ajá. que no todos los sellos funcionan y se preparan de la misma manera, ¿no? Entonces, pues yo sé cómo preparar los que nosotros vendemos porque yo he experimentado con ellos. Me parece irresponsable mandarle a hacer un proceso a alguien Y que con después no mi. les funcione. Sí, y que de pronto lo dañen y no. Entonces, es muy fácil. A mí me parece que todas las marcas lo hacen, que es como. Sí. Me parece que normal, creería yo. Como la asistencia por la compra. Sí, servicio al cliente. Pero bueno, si no, en últimas no lo hacen porque también me ha pasado que hay marcas que simplemente no les dicen qué hacer. Entonces yo les ayudo. Vamos aquí a hacer esto que me gusta tanto. Uy. Voy a estrenar en mate. Lo siento. A ver aquí. Uy.
Ay, sí, pues, se puede respirar. Ay, no limpié, pero bueno, ya limpio. Sí, ahí está nuestra niña. Ay, mira lo que iba a quitar los labios. Pero Y lo olvidé, pero lo podemos poner encima. Podemos ponerle encima el rojo. el tuyo es súper vibrante. Entonces aquí toca limpiar. Toca limpiar con mucho cuidadito porque es muy fácil, como yo lo que necesito en este caso es solo la boca. Entonces, ¿Le pulsan de pronto? ah, No, ya, bueno, ya lo hice. Y ponerla encima. Vamos a ver si queda por lo que es negro. un delineado. Quedó hoy como un Borgoña. Sí, se alcanza a ver poquito, en pantalla se ve poquito. Pero bueno, esa es la idea. Esta cejita me quedó chistosita. Podríamos volverla a recoger. ¿Qué dicen? Cuéntame, yo no alcanzo a leer. Están hablando de cuál, qué quita esmalte están Ah. usando. Que el estampador, siguen con lo del estampador metálico. Pues ya, yo ya les di la solución. ¡Ah, qué voz! Muy bien. Lo colocaste antes de tiempo. Es que no estaba acomodándome y se. Y por quedó abstracta. Mira, parece que tuviera los ojitos cerrados con cegas. Pero además muy chistosa. Ay, buenísimo. Bueno, esa era la idea. Sigamos por acá. Este también me parece. Este no hay ninguno de tres pasos o todos son de No, casi todos son dos, dos. dos pasos. Este Este es es lindo. como tres pasos también. Ah, este. Sí, está uno, dos y tres también. No hagamos esta otra niña. Este es un tono súper, súper clarito, pero pues como lo estamos usando de base. Ok, no hay rollo. Y lo estamos usando sobre un color claro, entonces no es tan grave. Ahí está. La Frida, que la Frida, que la Frida, Ya niñas. nos vamos. ¿De qué cabello le vas a, de qué color le vas a hacer el cabello? Hagamos el morado o algo así, ¿sí? Bien, sí, me gusta. Entonces aquí le quito la boca, que no se nos olvide. Bueno. Y le puedes hacer el cuerpo de blanco, la camiseta blanca. Ah, bueno. Bueno. Entonces aquí rápidamente. Ah, no salieron los ojos, las cejas, entonces, bueno. Ahí está rayita aquí. Listo. No, no es cinta de papel, es cinta de enmascarar. Ah, bueno, no sé si es que lo llamen así. No, sí, No cinta, sé. es que no encontré mi cinta, la otra, la transparente, por lo menos esta. Sí. No, pues cinta de enmascarar, pero puede ser que en la costa le digan cinta de. Para mí la cinta de papel es diferente. Sí, pues, pero bueno. Ya voy con la Frida. Ya voy, ya voy. Vamos con la camiseta. Aquí sí. Me toca respirar después. Dun, dun. Las cejas. Vamos a las moraditas, aunque ahorita no me salieron.
Igual esta puede ser una prueba, entonces. Bueno, puede ser que no salgan. No, no salen. Ahora se las pintamos. Déjalas sin cejas. Ahora sí, está de moda cejas. Así. Sí. Digo, el diseño así, sin cara. Sin labios, sin nada. Bueno, sí, es verdad. Te vamos a quitar esto de acá. Y vamos a los labios. Ay, ¿por qué me hiciste esto, amigo? Esmalte. ¿Tienes desengrasante o...? Desengrasante. Ese será. ¿Me regalas un puff de...? ¿Este? Sí. ¿Alcohol o este? Ese, pero no tan cerca. Ok. Pues... Más chévere, Andrea, muy chistosa, me va a hacer el puff en la uña y la uña está como a 10 kilómetros. Perdón. No, no pegó. Ay, lo pegó, pero... Pero corrido. No sé por qué se corrió. Listo. Ya te hicimos. Vamos con la Frida, si no, aquí no dormimos. A ver. Gracias por hacerme un rato. Listo. Entonces vamos con piel. Piel. Cabeza. Y esto es como el... Detalles del vestido. El vestido. Súper. Entonces vamos con, de nuevo, con la piel. Uh-huh. Este fue nuestro color piel de hoy. Sí. Vamos con la piel. Pero me gusta sobre, por lo menos en tu esmalte, porque se ve clarito, se ve sutil ese color. Ay, perdón. Aquí las cuatro manos se les olvidó trabajar. Se relajaron. Bueno, hola, como por acá. Espero me quepa la cabeza ahí. No. Esto toca, tienen que darse cuenta de esto. Yo acabo de poner la Frida ahí y no calculé bien. Y no me va a caber la cabeza. Entonces, tengo que ponerla más abajo. Listo, tengo acá. Raspamos, recogemos, revisamos. Esto que está acá lo quiero quitar porque es mugre. No quito. Ya no quito. Entonces, con la cinta... Listo. Y la voy a poner más abajo. ¿Sí la puse más abajo? Sí. Listo, la puse más abajo. Ahora, ¿aquí qué hago? ¿Cómo qué? ¿Rojo? Sí, con rojo. Toda de rojo. Bueno, menos las cejas. Sí, bueno, le hacemos y le quitamos las cejas. Bueno, sí. Tin, tin, quitamos esto. Y estos son los aretes de manos, como sí, los míos. Bueno, la ventaja de dejar la boca es que me da la guía. No, ningún tipo de cinta daña el estampador. ¿Cierto? No. No, 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 no lo daña. Yo no he usado la cinta gris esa fuerte, pero no creería. Porque es que el adhesivo el que va a darme como el detalle, la limpieza. Y las dos sin respirar. Vamos con las cejas, que no me vuelvo a hacer lo de ahoritica. Ahí está. ¡Qué linda! Y el vestido con un azul. Listo.
Listo. Recogemos, limpiamos. ¿Esto también va a salir? Sí. Listo, vamos. No, no me sale esa línea. Bueno, ahí quedó. Ah, se alcanza a salir. Listo. Ahí está la Frida. ¿Dónde está Moni? Que quería la Frida y quedó como un lunar. Súper, ¿no? Bueno, esta no la miren porque es... Nos quedó regañada. Es un esperpento. Pero el resto está cool. Bueno, está entendido las figuras complementarias. Hagamos el unicornio que también les gusta mucho. Ah, el de la liga. Sí, ese sí, sí. Es... Ay, perdón. Perdón. Hola. ¿Cómo están? ¿Están aburridas? Díganos. Por ahí. Bueno. ¿Están ahí? ¿Están aburridas? La liga. Ahora quiero esas placas también. Por salud mental no vuelvo a ver videos. Ay, Sammy. Uno dice eso y vea. Cae. Blanco. Listo, ¿dónde está? Sí. Aquí sí. Sí. Aquí estoy. Pero es que no las voy a hablar. ¿Dónde están? ¿Dónde están todas? Hay 112 personas aquí y no están todas hablando. Quiero saber si es que están aburridas. ¿Dónde están? Si hay nuevas personas hoy, no pregunté. ¿Hay alguien nuevo viendo la clase de hoy? Listo, vamos con la base del unicornio. Ahí está. Ah, qué lindo. Ahora podemos poner, yo lo que hago es el krill. Yo había puesto como en primero el krill y luego la base, uh-huh. Pero me parece que es mejor la base y luego el krill. Uh-huh. Hagamos un efecto ahí. Creo que no, con este no, porque si no me pasa lo de ahorita el pelo. Pronto con el naranja. Sí, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién está nuevo hoy? Diana Catherine Rojas Vázquez dice que es nuevo hoy. Yesenia está haciendo diseños, entonces está callada. ¿Quién más está por ahí? ¿Están atentas, Rosa? Muy bien. Mora Chic dice que es nueva. Bienvenida, Mora, no te había visto nunca. Me hizo falta ver tu cosplay de este año. ¿Mío? El de Mora Chic. Ah. El tuyo también, tú siempre te vistes de, en Halloween. Oh, qué lindo, me gusta ese. Qué cool, ¿no? Uh-huh. Como si fuera de gradé, parece. Que dice, yo quería esa placa, pero tuve que escoger. La próxima, el próximo Glitter Days. Vámonos con este dorado que es súper lindo de Yelik. Y hagamos el... Oh, no, claro que tengo un naranja ahí. O sea, ¿de qué color hacemos el cuernito? Dale con ese dorado. Sí, el dorado. Sí. Nos vamos con el dorado. El cuerno dorado. Ah, claro que no es tan cubriente. De pronto sí, posado. Más bien de pronto toca mezclarlo porque aquí no se ve. ¿No hiciste? Hola, Linis. Sí, mi Frida. Es tu Frida. Es la Frida de Mónica, la que pidió tanto. Dice, mi Frida me mató. Yo estoy entre esa y Libre de Ser. No he podido decidirme. No alcanza para las dos. Bueno, pues la próxima. El próximo, bueno, seguimos, este año tenemos el lanzamiento de Navidad y hay otra sorpresa más en diciembre. Claro. Entonces puede ser que ahí
Aproveches. No es tan increíble, bueno, es increíble, pero no tanto como, Como Glitter Days. como Glitter Days, pero está bien chévere. Listo, aunque no, realmente no. Sí. Ah, se ve divino, miren qué lindo. Me encanta. Y por último, hacemos Con el oro el rosa. contorno. Sí, no sería muy claro, porque es el ojo y todo. El ojo se lo hace esa parte. ¿No sería mejor como uno más oscuro? Ah, ¿No? mira, y este. Puede ser, hagamos este. Listo. Para un unicornio al mes. Limpiamos esto rápidamente. Acá hay dorado todavía. Bueno. Eso ya no creo que pegue. No. Bueno, no, no digo nada. Yo sí decía que el pollo era diferente. Estaba bueno. Hola. Ah, corrí por estar saludando a Lorena. No me quedó el cuerno donde debe ser. Y se me tragó el naranja. Pero no, ahí él se alcanzó a ver algo. El cuernito quedó por fuerita. Listo. Es que el cuerno quedó así como con un halo de luz alrededor. Listo. Bueno, niñas, ¿está claro cómo funcionan las complementarias? Así funcionan todas. Metálicas. Bueno, estas son de cuatro, ¿no? Hacemos este. ¿Te sobra? Quitamos la niña. Pues quitamos la Sí. niña, visco. Qué pecadito. Están muy desaplicadas. Estamos desaplicadas, dice Sandra. Sí, en realidad sí, estamos aquí como. Miren el raspador ya como lo tengo. Recuerden, si la antena es mejor que quede hacia allá. Pero ya déjalo así. Ya estamos terminando. hola, ¿me están viendo? Sí. Esta placa es de Uber Chic. Esta placa, ¿qué precio puede tener? ¿$15? $15 al cambio, casi 4.000 pesos, Sin incluir el envío. sin incluir el envío. Y dependiendo de su nacionalización, por ahí, no sé. ¿Quién no hace la cuenta? 15 por 4 son 60. Por ahí 65 mil, 70 mil pesos. 70 mil Bueno, pesos les estoy sería. mostrando una placa de 70 mil pesos. Muy bien. ¿Qué usas para limpiar el raspador? Uso simplemente removedor. A ver, hagamos este Café. bicharrajo. Yo iba a hacerlo Ah, naranja, pero perfecto. entonces naranja, ¿esto qué es? Es como el vestido que mira que tiene. Bufanda, pero no entiendo esta partecita que es como la parte de abajo. Aquí se sería café. Entonces Sí. naranja, café La bufanda. y la bufanda. Ya miramos. Como 80 mil pesos esta placa, les presento. Trae muchos menos diseños que una placa de estos. Diferente. Es diferente, pero es que es súper linda, ¿no? Uber chic. Bueno, también es más grande. Bueno, ayer que estábamos hablando de esmaltes en el live, yo no, les decía, no se pueden comparar, hay muchas cosas que uno no puede comparar, simplemente son diferentes. Es verdad. Lo digo porque a veces es como, no, estas placas son muy caras. Entonces, bueno. Realmente.
Vamos con el café. Ahora sí, ¿dónde está? El café en su sitio, ah, mira. Perdón. Yo es que yo ando poniendo todo en su sitio. Vamos con este. Ay, hay algo en el raspador que. Yo creo que lo que pasa con tus placas, por lo menos en el exterior, sería lo que para nosotras estas, ¿no? Aquí sale a un muy buen precio para mí, ¿no? Pero comprándola en el exterior, si me tocara viajar, me saldría. Ah, mira que me pasó una cosa. Que esto se. Se bajó. No, será que. Sí. Sí, es como la parte del bigotico de esto, pero se nos bajó. Ah, pero puede ser que tenga. No, sí. Bueno, no sé. O sería que al momento de estampar lo bajé. Bueno. Puede ser. Esto tiene botas. Lo ponemos que. Tengo una naranja. ¿Blanco? Bueno, blanco. Botas blancas y orejas blancas. ¿Dónde está el blanco? En su lugar. Ay, verdad. Es que tengo aquí varios. Espérate, cerramos este, cerramos este otro. Le cogí mala vibra a las placas metálicas. No, ¿por qué? Son muy chéveres. Miren, ahí funcionan muy bien. Pero sí se malacostumbra. A mí me ha pasado que a veces como que estoy con una meta, voy en una metálica y como que, ups. Pero no, todas funcionan súper bien, sí. Entonces no le cojan mala vibra a nada. No sé, venga, no me cuadra. No me cuadro. ¿No? No. ¿Alguno se nos desfasó? Yo creo que fue. No, porque mira, acá bien, acá no. Seguro es el estampado. O sea, en el momento que estoy recogiendo, de pronto lo estoy deformando. Como, claro, estas son más suavecitas. De pronto estoy haciendo mucha presión. Puede ser. Listo. Repetís. Yo no tengo rollo con repetir. Más bien, lo único que me afana es que tenemos una cita en este momento. Tenemos una cita con... ¿Pero qué con este que es más grandecito? Bueno, démosle con este. ¿Y dónde está el naranja? En el puesto, H. Aquí es que no veo. Entonces, sácalo de ahí. Te paso otro. Okay. Claro, es que con este sí es súper importante lograr ver dónde lo vas a ubicar. Y como mi uña es clarita, no voy a. No se puede ver. Perdón. Sí, jodes, H. Sí. Antes de utilizarlo, míralo a ver si sí. No tiene nada que ver. Es que alguien está diciendo que si ves por qué no me gustan. O sea, no veo la diferencia de la metálica en el error que yo estoy cometiendo. O sea, aquí realmente la culpa es mía, no de la placa. Ah, bueno. Este sí está traslúcido. Hagamos este, miren, otro. Más bien. André pone todo en su lugar para evitar los ataques de los duendes. ¿Sí? Sí, porque si no, después no encuentro nada. Lo que estoy haciendo con café es blanco, alguien me está diciendo. Ok, hagámoslo con blanco entonces. Listo, entonces con blanco, alguien dice que esto es con blanco. Pues hagámoslo con blanco. Ya es un poco de los colores que quieras utilizar. Sí, ya eso es. No, no es. No hay reglas aquí. Pero. No me cuadra.
para... ¿Sí ves? Creo que ahí lo logré. Algo. Pero al menos quedó la... Más alineada. Sí, ajá. Y vamos con las botitas, que sí podríamos hacerlas Un entonces. rojo, Navidad. Pero sería muy rojo. Aunque eso podría ser en negro. Entonces, ah, mira. Brown, red, white, pink. Pink. Oh, Ellos ya lo pink. solucionaron. Vámonos con el pink. ¿Este? Sí, o el tuyo. Es que es muy claro de pronto. Sí, Sí. hagámoslo con esto. Allá leyeron Lady la... sí lo había visto. leyeron completo y nosotros no, no. Es que si ves, como que acá ya, pero las botas se cruzan. ¿Viste Listo. lo que hice? Pero bueno, Sí. hay algo. La trampa. Sí, hice trampa. Pero esa es la idea del estampado, ir uno ajustando. ¿Qué dice Mónica? Algo preguntó. Juan, hola. ¿El esmalte naranja qué colección es? Es de la colección Arco Iris. Se llama I Am the New. Y vámonos con negro. Ahí dice black. Muy juiciosos si van, si leyeron completo. Sí, nosotros con la placa aquí en la carota no nos dimos cuenta. Pero creo que sí debería uno No sé si al no cogerlo al sí no través se desfigura. y uno debería jugar con los colores, ¿no? Pues Sí, ahí ya lo creo que. están solucionando, Pero pero ¿sabes qué pasa con esto? Que es para todas estas personas que no saben combinar y les queda grande la combinación, o sea, hacer el complementario justamente por eso. Entonces les soluciona. A mí y a ti no nos gusta que nos digan qué hacer. Entonces, pues lo hacemos así, pero. Pero creo que está bien. Sea, es una buena manera. Listo. Bueno, los $15 llevan instrucciones. Ahí está. Nuestra zorrito o zorrita. Es una H, zorrita ¿por qué pequeña, cambiaste el Rosa. estampador? Ah, lo cambié porque me parecía que como este estaba blandito se me estaba deformando un poquito la figura. La verdad fue por probar, pero pues funciona. Este es más durito, entonces no deforma tanto. Pues no sé, creo que es más de práctica. Es más de cogerle el tiro. Pero da igual. Sí, está lindo. Listo, niñas. Me fui con los dos meñiques sin nada. Por lo menos están pintaditos. Sí. A ver, ¿qué hay por aquí que puedo hacer La pronto? mandala lo puedes hacer en como si fueran French invertido, una de base. ¿Esta? Sí. Pero no alcanza. Sí, aquí. Aquí. Pero no Y daría eso. así. Que hágale, sino que aquí como, bueno, no, aquí es así nomás. Vámonos con el rojo. Este rojo también es de la colección Arco Iris. Aquí está. Ay, ay, La ay, cinta, la cinta. ¿Comenzó a llover? no, pero está naranja el cielo, muy Está naranja. lloviendo, si no sirvieron el color. ¡Oh! Parece Pero es apocalipsis. que sí está Se lloviendo. está volando.
Bueno, ahí macho meñocho. Pero bueno, listo. Está claro el tema, les gustó. Después de aplicar. Ah, sí, hagamos eso. Yo acá aprovecho que estoy donde Andrea y les he hablado un montón del brillo mágico. Ahí está. Que el brillo mágico es para aplicarlo sobre stamping o sobre cualquier decoración porque no corre el brillo. Entonces, lo ponen sobre la figura. Ay, quiero quitar eso. Es muy importante que lo dejen secar. Hay que secarlo muy bien. Sí, o sea, tienen que dejarlo secar y esto hace que su brillo no se corra. Pero les voy a enseñar cómo aplicar el brillo porque no todas tenemos eso. Espero lo consigan con Andrea, ya saben. Entonces, tengo el brillo. ¿Sí puedo usar este? Sí, es que voy a guardar mientras Ah, bueno. tanto. Entonces, limpio la mitad de la brocha y dejo una buena gota. Entonces, vuelvo y lo hago. Descargo la gota y esa gota la voy pasando muy por encimita. Vuelvo y lo paso. Y lo paso por encimita. Cuando son estos brillos en gel que dicen que se corre y que no sé qué, es muy importante pintar la punta y que su cutícula más o menos quede untada de eso. Eso es lo único malo, que parece que uno que se estira. Ay, creo que lo pinté todo por fuera de la cámara. El mío no ha llegado. Dani, ¿de qué hablas? ¿Cuándo es el envío en Bogotá para comprar el brillo mágico? ¿Qué? No sé. Alguien dijo, ¿cuánto cuesta el envío a Bogotá para comprar el brillo mágico? El envío 5.500. El cielo está entre rojo y naranja. ¿Qué precio tiene? Todo con el Stamping Colombia. No, todo se vio. Ah, bueno, listo. Pensé que no. Listo, de esa manera pues aplican el brillo. Aquí pues yo estoy dejando secar porque donde lo aplique, aunque aquí yo puse poquito. Ah, no. Donde lo aplique y esto está fresco, me tiro todo, peor que como si lo hubiera arrastrado. Queda como cuarteado, Sí, queda como. raro. Entonces sí es mejor dejarlo secar. Listo. La placa TBT. Ay. No la tengo acá. En las historias que puse hoy la mostré. Hoy puse varias historias. Ah, bueno, Andrea me va a hacer el favor. ¡Wow! El cielo está increíble. Esperen a ver si se lo alcanzo a mostrar. Miren. ¿Cómo se ve de acá? Se ve impresionante. Se ve Se muy. hace muy. Miren eso. Sí, asistente. ¿Cuál es? La TBT de la colección Volver al Futuro. No está. Les voy a mostrar. Toda cuál es. Dime tú. Ay, ya está lloviendo. Ahora sí. Esta es la TBT. Listo, niñas. Muchas gracias a André por apoyarme en la clase de hoy, por enseñarnos muchas cosas, por prestarnos sus placas y las de Uber Chic. Hay otras placas, las de Clear Jelly. Sí, que fue. Ah, bueno. Estamos, creo que este. Ah, bueno. Uy, no, miren eso. Hay un incendio en el cielo. Y a este lado está negro, negro, negro. Bueno, me despido. Nos vemos mañana en clase a las 4 de la tarde. Solo falta el apocalipsis para este año. No, este año es el mejor año de todos para H la Cosedora porque nace. ¿Quién nace, Juan? No, ya. Vamos a tener un integrante más. ¿En serio? Juan, cuéntanos si nos quieres contar. El spoiler de hoy. Es el mejor año. Entonces, nada. Nos vemos entonces, nos vemos mañana a las 4. Muchas gracias. Juan no apareció, ya se quedó calladito.
Chao. Nos vemos mañana entonces. ¿Listo? Un abrazo. No, yo quiero que a ver si aparece Juan con la noticia. Juan se fue, Juan se nos dejó fue. ahí. Ahí hizo. Bueno, quiere decir que no. Entonces quiere decir que es para el martes. El martes vamos a contar un poquito. ¿Listo? Nos vemos. Chao, André. Gracias. Nos vamos Chao. de visita a Next Station.